Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video de Contact con Pokémon Random. Vamos a ver rápidamente el equipo, como siempre. Si queréis el equipo, me lo ponéis en los comentarios. Aníbal, quiero que pongas los equipos en la descripción, los pondré siempre. Vamos a ver el equipo, ¿vale? Recordad que para verlo bien, porque yo voy a ir muy rápido, no voy a estar un minuto con el equipo, ni dos, ni tres, ni cuatro, el tiempo mínimo para echar el máximo número de combates. Si estoy 5 minutos, pues hasta 25. 20 minutos más bien. Tenemos aquí, como siempre, el Pokémon, el Teratipo, si es Shiny o no, el género, el nivel, la naturaleza, los EPs, los IPs, los movimientos, la habilidad y el objeto. Con Bespiquen igual, ¿vale? Con King Gambit podéis pausar el vídeo para poder verlo bien. El Mawgwr. El hombre de la nieve, Abomasnow, Now, que nunca lo he sabido decir. Bien, un minutito explicándolo. Vamos a validar el equipo. Mi equipo es válido para novena generación, por si acaso. Y vamos a echar el combate. Estoy con la alergia todavía. Espérate. Parece que han metido al Mews. Ojo, han metido al Mewscarada. Parece, bueno, no sé si ya estaba. Lo revisaré. Pero el Ferropaldino no se mueve. El Goldengo no se mueve. Y el Armarogue tampoco se mueve. Mewscarada sí se mueve. Vale. Vamos a decirle. Vale, el equipo Mewscarada, Armarogue, Goldengo, Dragonite, Ferropaladí y Indeedee. Vale, ¿con qué podemos empezar? ¿Con Tóxico, quizás? Con Tóxico, menos. ¡Ah, no! ¡Tú no! ¡El Counter! Bicho volador, slash, attack. Bueno, pues ya me mata, ¿no? Ya me mata, ¿no? Gracias. Ah, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Toxtricity, vamos, no. Bueno, supongo que tendré que sacrificarlo, ¿no? Matador. Madre mía, se va a subir a tope, ¿no? Porque, kill me. Kill me. Voy a hacer como que pienso. Oh, no sé qué Pokémon sacar. El King Gambit tiene Sacred Path. Oh, Dios mío, no sé qué sacar. Dejamos correr el tiempo. Kingami, porque, en fin, vamos, no sé qué hacer, no sé qué, no sé cuánto. Saque punch. Dazzling, bueno, no pasa nada. Lo resisto. Saque punch, vale, te mueres, ¿vale? Ojo, vale. Vale, ahora, ¿a quién vas a sacar? Sacarás esa Armarogue. Ojo, es psíquico, ¿eh? 273, 136. Prioridad. Soy fantasma, me hará algo fuego. Te mato. Y defensa, la velocidad. No, ahora es. ¡Oh! Soy inmune, amigo. Soy inmune. Te predije. O sea que pan. Y te mueres. Y te mueres. Ojo, remontada. Vale. Bueno, remontada entre comillas, ¿vale? A esto ya no lo puedo matar. Es tipo hada. Pero ojo, ¿eh? Esto ya no lo mato. 364. Tendrá algo, ¿verdad? Es que no me la quiero jugar. Sacred Pan, ¿por qué? Oh, danza espada, vale. Ojo, ojo, vale. Te vas a hacer da. ¡No! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡No! Vale, no sé qué hacer. No sé qué sacar. Esto no, esto tampoco. Vale, bueno, el 2T, ¿vale? Es evidente, ¿no? No le he puesto teratipo normal. ¿Teratipo? Teratipo no, teratipo normal por el Boom Boost. ¿Esto qué? Grass. No, esto era Grom. Esto era Hada. Joder, me he equivocado, ¿eh? Tengo Snarl, Sludge Bomb.
¡Hala, hala, hala! ¡Hala lo que me quitas, chaval! Te mueres, ¿vale? Te mueres. Dragonite, chaval. Por 182. Boom Burst. Te mueres. Ah, es verdad que tiene la mierda de la compensación. Pues te mueres, ¿vale? Terremoto. A lo mejor volador, ¿eh? Y todo, ¿eh? Abomas no. Ojo, el abomas no, ¿eh? Me lo cargo a casi todo. Aishar. Es que ni me lo pienso, tío. Ni me lo pienso. Ojo, que ganamos, ¿eh? Lucha, muy bien, yo me como la vallita, el granizo, Ice Shard, vale. Te mueres, vale. Ojo, ahora unas drenadoras, iría muy bien, ¿eh? Iría muy, muy bien. Es tipo normal psíquico, te puedo bajar la velocidad con Rock Tone. Bueno, yo te bajo, te voy bajando la velocidad, vale, y el granizo te va haciendo mella, psíquico, bueno, me matas. Vale, psíquico, ¿no? Le he bajado la velocidad una vez. Te podría paralizar, quizás. Population Bomb, ¿no? Te destruyo, ¿vale? Te ha subido la defensa especial, pero... ¡No te creo, chaval! ¿Pero cuántos ha hecho? Ha golpeado tres veces. Un momento. Vale, y ya está. Y hemos ganado el primer combate. Un momentito que han llamado a la puerta. Ahora seguimos. Vale, estamos de vuelta. Sí. Para mí ha sido un par de horas, para vosotros ha sido nada. Vamos a seguir con el combate. Creo que ganamos uno. Vale. Vale. Si alguien me puede decir por qué me suena la música, a pesar de tener la tope, pues se lo agradecería. Amungus, Lucario, Talonflex, Zumarril, Chulli. Ya ni me acuerdo. Bellybot, ¿cómo se llama? Team Lu. Yo sé que era algo de Lu. ¿Qué podemos meter? Es que tiene fuego. Esta mierda es. Podemos meter algo de fuego para estos dos. Tóxico, siempre entra bien, siempre que no saque a la Mus o al Lucario. Te pega bien. Es tipo siniestro, ojo, ¿eh? Quizás un ataque tipo bicho lo joda, ¿eh? Es bicho tierra. Quizás... quizás envenenar bien un golpe. ¿Qué me sacaréis delante de algo tipo bicho? Algo que lo aguante. El tipo acero. El tipo veneno. El tipo volador. El tipo... ¿Hada? No sé. Voy a dejarlo unos segundos. Y si no, pues nada. Activaré el tiempo. El timer. Y ya está. A ver qué hace. Me estoy aburriendo un poco. No sé, llevamos un poco un minutito y algo. Que ya es un minuto, joder. ¿Tienes un minuto ya? Bueno. Si hay algún problema, siempre puedo recortar. Bueno, siempre puedo editar el... Claro. Parece que vamos a ganar el segundo combate. No sé si es... tengo la ventana abierta porque hace muchísimo calor. Y... Estoy aquí, jugando las cosas. Se ha ido, ¿vale? Se ha ido. Y nuestro amigo es... Pac. Arcano se ha ido. Tiene un minuto para reconectarse. Muchos me diréis, Aníbal, recorta el vídeo hasta que termine el combate o hasta que ataque. Y yo digo, no. ¿Por qué? Pues porque entonces podéis pensar, no, es que ha abrido el combate y no sé qué. Y no me gustan recortar vídeos. Por el tema de que podáis pensar, no, es que recorta vídeo, es que edita vídeo para que cuando pierde un combate, no. No, para que cuando pierde un combate, no. Y
ganamos el último y a veces he hecho cortes, pero solo porque son estrictamente necesarios, porque tengo que ir a algún sitio o me han llamado y he cortado parte de... Vale, hemos ganado el segundo combate. Vamos al... Un segundo. Dime que... Solo era eso. Vale. Vamos a buscar el tercero, ¿vale? Tercer combate. Vale. Tercero. Vale. Cáncer 1. High Dragon. Cáncer 2. Corobinai. Proton West y Chesnau, que ya se puede conseguir. Ojo, ya se puede conseguir. Hostia, es verdad. Se pudo conseguir del fin de del 12 al 14, ¿vale? Del 12 al 14. Significa que ya está activo. Así que ya sabéis cuándo estoy grabando esto. Después del 14. O incluso el mismo viernes. O incluso el mismo día. Incluso el mismo día 12. Ya se podía capturar. ¿Se ha rendido? ¿Por qué? ¿Por qué se ha rendido? Ojo, hice un vídeo de que se habían actualizado los Pokémon de novena generación. Y no creo que sean todos. Todos no. Creo que el cocodrilo y el mascarada creo que están activados. Pero por ejemplo, el Mousehole no se ve. O sea, el Mousehole se ve de frente. El Kingami se ve de frente. No es como estos que se ven de espalda. Este parece que tiene una pequeña animación aquí en la cola, o me da esa sensación. Esto sí, yo creo que sí, yo creo que es una sensación óptica, porque las alas del Hydreigon se ve un poquito por aquí y el vaivén de arriba y abajo del Corobinai, más el movimiento del Rotom Wash, que también es arriba y abajo y hacia los lados, pues es como una ilusión óptica. Voy a cerrar la ventana. Espero que no escuches el camión. No sé ni por qué me pongo los cascos si no tiene música. Podría ponerme música fondo, no solo con el del móvil, pero no. A ver, Breloom, Grimmsnarl, Goldengo, Rotom Wash, Garchomp y Corobinai. A ver, Bromista, puede meter a Breloom, o sea, puede meter a alguien con Bromista y las pantallas, Tóxico, Llanto Falso, Parting Shot, que creo que es última palabra, Ultra Puño del Breloom, Esporas, con Corviknight y Respiro, Iron Defense y Body Press, así que no lo sé. Voy a meter Tóxico, a ver, ¿qué? Inmune, es que como esto tenga tóxico, se lo activo. O sea, dos a los que son inmunes y un tercero que le activo en una habilidad. Bueno, soy bicho volador. Podría tener que cristalizarme a normal. Yo creo que un tóxico aquí. Thunderbolt, me muero. Sigilerry, Abom, Rotom. Envenenado, voy a hacer un Ball Switch. No tengo nada. Esto tengo eléctrico, ¿vale? Toxtricity, Thunderbolt. A lo mejor es Scarf o Choice Band. Sí. Y eso, ¿vale? Boom Burst siempre viene bien. A menos que cambie a Goldengo. O a Corviknight. Tía, es que un escenario es bueno a todos. Si cambia a Goldengo. Esto es inmune. Un Snarl, ¿no? Ojo al Gachun, que le bajo el ataque especial. Pero claro, ahora viene un Toxic. Si viene un Toxic. O sea, perdón, un Terremoto. ¿No? Un Dragon. ¿Veis? ¿Veis? Era tóxico ahí. ¿Y ahora qué hago? He perdido la valla, ¿vale? Sería Acrobatics. Pero no sé si voy a aguantar. Ojo, mira, Acrobatics. ¡Ay, mierda! Vale, ahí era un Citrus Berry. Podría tener acá. Yo aguanto.
Electricity. ¿Qué harás? Rayo. Es que esto el la bomba, ¿no? Quizás. Ahora cambia a Garchomp, que te imaginas. Pero... Ah, mira. ¿A qué cambias? A Corviknight. ¿Por qué? Porque destruye. Raptor, ¿no? Iron Head, sí, super efectivo. Pero te bajo la velocidad. Miro. Y me lo bajas a mí. Ser de mierda. Vale, pues hay Shard, ¿vale? Esto es prioridad. Seguro. Vale, es que siempre va primero. Hay Shard. Es daño neutral. A los voladores les hace daño. Hace resiste. No puede bloquear. El objeto me destruye. Vale. Que como la valla. Voy a haber aguantado y todo, ¿eh? ¿Cuánto me quita? Me quita 39. Es que esto es lo mejor que puede ser. ¿Qué? Lo que hago es bajarle más la velocidad. Hostia. Le quito más. Le estoy quitando vida al cuerpo también por el planeta. No, ¿verdad? Sobre efectivo. No. Crítico, ¿eh? A ver, ¿pierde vida por el planeta? No. ¿Ahora qué hago? Me lo pienso. Venga, ¿qué hago? A ver, me hago como que me lo pienso, ¿vale? Miro un poco el móvil. Vengo aquí, tanto. Buenas noticias de Google. La inteligencia artificial descubre una proteína que nos aumenta la rusa. Qué puro asco, como para una cucaracha. Hemos mirado. Vale. Esto es Ada. Ball Switch, quizás. Es que esto está hasta mierda. Me la voy a jugar a un Boombus. No. Un Snar, ¿verdad? Claro. Ninja. Es Boombus. No. Es que. Esto es inmune a normal. Esto es inmune a veneno. Esto es inmune a veneno y esto también. Esto resiste al electric. Inmune a normal, inmune a veneno los dos. Esto le activo la habilidad Poison Head. Esto es inmune eléctrico, esto daño neutral. Es que esto es pero claro, por su super efectivo. Super efectivo el Loot Bomb, super efectivo el Loot Bomb, super efectivo el Snap. Es que hay tantas cosas. Un Burst, lo sabía, chaval. Pues Snap, ¿no? Se quitará cristalizos eléctricos. Se la ha jugado, le ha salido bien. Es la mejor opción. Porque no sé. Bueno, solo había visto que tenía Snap. No nada más. Ahora dirá, no, pero tengo una mago verde. No tengo tiempo infinito. Es más, son la 1:59 de la noche. Habéis visto que es lunes. Vale, tengo sueño. Voy a activar. No, le voy a dar Shadow Ball. Oh, me ha matado, tío. Vespiti. King Gambit. Sucker Punch. Ojo, Sucker Punch. Arana Steel Plot. A lo mejor un saque, a lo mejor un Shadow Clown y un Sucker Punch, como diciendo, oh, no tiene, ojo, mira, ojo, 30%, 7%, ¿cuánto le quita? Con esto, un 30%, esto es más daño y esto es más daño, era un fed, ¿por qué me lo quemas? No te mato ni me cojo. Shadow Glass. Hidrobomba, mátame. Ya para lo que sirve. A lo mejor una Lumberry a este señor sería hasta mejor en vez de que tienes. En vez de zombies. Una Lumberry, sí, porque muchas quemaduras, quizás. Lumberry quizás es mejor. Quizás una Lumberry para los. Me saca Corviknight. Está perdido. Esto es físico, todo es físico. Shadow Clown, Utur, super efectivo, ¿vale? No sé qué harás. No sé qué hará.
Krishna, resistente, Iron Head es lo suyo. Pero, cara, tiene bromista, no me puede paralizar. No me puede hacer cosas guarras. Lo único que puede hacer es meter las pantallas. Porque no me puede paralizar. Llanto falso, nada, ¿veis? Ojo, demolición. Le rompo las pantallas, ¡Pum! A fregar. 18. Y ahora te meto un Iron Head. Bueno, las pantallas, si las metes, te las voy a romper. Quizás las meta prediciendo. No tiene idea esfera. Tiene Mystery Fire, Moonblast, ¿no? O sea, Moonblast, porque es tipo siniestro. Pero me va a meter el Goldengo, me mete esto y es un Mystery Fire, ¿no? Tengo bromista, pero claro. ¿Es Mystery Fire? No, porque va a meter las pantallas, ¿verdad? Thunderwave, trace. ¿Veis? Y ahora meterá agua al Goldengo. ¿Veis? Esto es fácil. Y aquí te recristalizo y Mystery Fire. Quizás debía haber metido un Calm Mind. No tengo sincronía. El Gardevoir no tiene sincronía. Sí, sí tiene sincronía. No, ¿y si me lo guardo mejor? O sea, porque me vas a hacer un ataque fantasma. Entonces aguanto con el Mousecore. Pero luego que Thunderwave TDA y Population Bomb. No va. Esto menos todavía, ¿verdad? Esto menos todavía quizás, ¿no? Porque, vale, me vas a hacer Shadow Ball. Bueno, cambio a Gardevoir. Trace, tan bueno como el oro. Y vamos a hacer algo de tipo normal, de tipo fantasma. Te puedo paralizar, ¿vale? Te voy a paralizar. Un poquito. Y a ver qué tal funciona, ¿no? A ver, a nuestro amigo Kazuto Kurosaki. No, Kazuto Korus Kurosaki. A lo mejor es Scar, porque solo está haciendo, porque está haciendo el mismo ataque. Es Scar, está haciendo el mismo ataque una y otra vez. Vale, tú me vas a hacer, puedes hacerme Body Press T-Up para subirme las estadísticas. Este combate está perdido, ¿vale? Este combate está perdidísimo. Ya os lo digo yo, pero nos lo vamos a pasar bien. ¿Vale? Nos lo vamos a pasar muy bien. Ya he ganado como dos o tres combates. Creo que el primer vídeo no. Bainbeer, destruye, combate la valla. ¿Vale? Population Mode. 30, estos por stab. Aguanta, vale, yo creo que si pega los 5, lo destruye. Ya, venga, destruye. No falles, destruyelo. Destruye, crítico, destruye. 10 veces, oh amigo, vale. ¿Qué meterías aquí? Meterías al Goldengo, ¿verdad? Play Road. Me la juego a Population Bomb. No falles, cabrón. Yo le voy a tener que poner lupa a esta gente. ¿Qué tiene? ¿Qué tenía esta mierda? Tenía Fiji Berry. ¿Cuánta precisión tiene el Population Bomb? Tiene una precisión de 90. Y me fallas, cabrón. Mystic Fire. Sí, es mi último Pokémon. Frío. Me puede matar este con un terremoto. Vale, que seguramente lo haga, pero tengo un Blast. Lo más inteligente es sacar al... Este me va a atacar con un... con un psíquico, con un Blast. Y esto es Mystic Fire. Pero claro, esto me matará de un Iron Head. Esto me puede matar de un terremoto. Son cosas. Un Blast. Si aguanto,
Claro, sea Scar y me queda Terremoto, porque solo lo hemos visto un movimiento. Terremoto y me destruye, ¿vale? Ha sido un buen combate. Ok. Yo creo que sí, ¿no? No sé cuánto duró el otro combate. Pero general, 2 minutos, 18, ¿vale? Y pasamos una semana más en la web de Pokémon Random Generator, ¿vale? Ya estoy, ya como viene siendo habitual, estoy marcando las cosas, ¿vale? 6 legendarios, paldea, todo tipo, legendario no, NF que es no fully evolved, que es no, ¿vale? Que es no fully, no full, no full, no fully evolved, que es poder no usar al máximo no, repete sí, naturaleza no, forma sí, generamos. Esto es una paradoja, porque ahora mismo vosotros sabéis el equipo que me toca. Pero yo no, es decir, que aunque, claro, pues ahora vosotros sabéis el equipo que me toca. Yo no sé el equipo que tengo. Vosotros lo sabéis antes que yo, pero solo en diferido. Luego, cuando yo abra los ojos y suba el vídeo, este equipo lo veré. Porque lo tengo que preparar para el siguiente vídeo. Entonces, es una paradoja. A ver, ¿qué toca? Persian creo que ha salido. Junpluf, Drenau, Electro, Weavile y Sandshock. Normal, planta volador, roca agua, eléctrico, siniestro hielo, y este no sé qué, de qué tipo es. ¿Tipo tierra? Cero, no sé, ni idea. Bien, espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en el siguiente, y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.